Pilar, íbamos a la fiesta también, me acuerdo, de Quinoa Pata. Pilar siempre me tenía bronca, o yo le tenía bronca, pero nunca nos llevábamos bien. Y recuerdo un tiempo en Santana, antes de esa fiesta, estaba yo y Pilar. Pilar estaba con Marlene y estaba con un cabro más. Y mi hermana había llegado de Huancayo y yo y mi hermana estábamos. Y me habló, pues, oye, Candy, que no sé qué, que se patas, chocheras. Me dije, ya, le dije que chupar, ya, nos pusimos a tomar en medio de la fiesta. Estábamos tomando y en eso de ahí, no sé, el cabro se cruzó y a mi hermana le empezó a insultar. Y como yo era otro, le dije, oye, concha, ¿qué tienes? Le empecé así a decir palabras y agarré el vaso y pum, le reventé, ¿no? Entonces Pilar se asustó y la Pilar me dijo, ah, ¿te crees, Faite, que métete conmigo? Pilar estaba huasca, pues, y con esta huasca es bien lisita toda ella. Ay, ya, entonces yo le dije, ya, pues, ya, le dije, y agarré con la jarra y le reventé a Pilar en la cara. Está borracho, mira que se le cae, está borracho. Infractores, Gabriel del Pilar de Andrés Flores y otros. Delito contra la tranquilidad pública. Agraviado el Estado, que los infractores, integrantes de diferentes partidas juveniles, luego de embriagarse, fomentaban escándalos callejeros entre pandillas, cuyos miembros se retaban a duelo, utilizando muchas veces armas punzocortantes. Thank you.
Conocí con él, yo tenía 16, justo era en mes de mayo, que iba a cumplir el 24, 17, en la discoteca. William, dale su video para poder para preparar su... Yo tenía 13 o 14, creo. Tengo dos cervezas. Y estábamos ahí, estaba William también una mancha. William ya quedó pertenecer a esa mancha ya. Yo estaba con mis amigas, estuvimos. O sea, que tengo a mí, entré a la cárcel, yo me fui a Lima, regresé, volví con él. Y después ya me embaracé y estuvo en el cuartel. Salió y estábamos. Estaba. Bueno, era callada, tímida, se identificaba mucho conmigo. Era una niña tranquila, pero era también rebelde a la vez. Nosotros la queríamos mucho a nuestra madre. Siempre la esperábamos con ansia de verla. Al menos mi hermana lloraba por irse con ella, cosa que mi mamá no podía hacer, no podía llevarnos con ella. Nos dejó porque se trabajaba en la selva y no sé, que tenía sus chakras y todo, ¿no? Pero eso no quitaba que nosotros, el cariño que le teníamos a nuestra madre, ¿no? Porque ella era todo para nosotros, porque mi papá era, no, es más, no tenemos buena relación con él, ¿no? El papá biológico es hijastro. El mayor, ¿no? César Bendezú. La niña creció con nosotros desde los 2 años. Olimpia, mi esposa, asumió la responsabilidad de ser mamá, porque ella realmente es abuela de Pilar, pero no confía tanto en ella como en mí. Ella tiene un carácter más recio. Yo sí las comprendo como las quiero, ¿no? Les ayudaba siempre en sus tareas escolares. A veces tenía que yo justificar sus faltas. Yo era todo para ellas. Mi mamá un día vino. ¿Qué año fue? Hace 8 años. 8 años, nos vio en Lima y estuvo con nosotras. Pilar se quería ir con mi mamá, lloraba por irse con ella. No la llevaron, no la llevó y se fue y ya nunca más regresó. Supimos que la habían matado en una incursión terrorista por... no sé cómo se llama el lugar, en Uchiza, dice, Uchiza, que está por la selva, ¿no? Porque ella tenía también su terreno, dice, por ese lugar. Y me dijo que estaba sembrando cacao, maní y todas esos productos. De eso vivía. Nosotros no sabíamos nada. No nos decían nada.
pero sí extrañábamos su ausencia, porque Pilar corría a la puerta a ver si había un telegrama, una carta de ella. No había nada. Creo que todo eso ha influido en ella, ¿no? Y poco a poco nos dimos cuenta porque el trato de mis abuelos cambió hacia nosotras. Nos emborrachaban y cuando estaban mareados, mi abuelita nos gritaba que no éramos sus hijas, sino que mi mamá había muerto, ¿no? Que por último ustedes no son mis hijas y su madre ya murió, ¿no? Esa es la manera que nosotros nos enteramos de que nuestra mamá había muerto. Que inconscientemente su mamá creo que le dijo que su madre biológica no ha muerto. Después quisimos saber la verdad. Pilar no preguntaba. Me decía, pero pregúntales, y yo tenía que preguntarles a mis abuelos y decirle a ella, ¿no? Pero nunca nos dijeron, hasta ahorita no nos dicen cuál es la verdad. Solamente tenemos un hermano en la selva que nos dijo de que a mi mamá la habían matado y que no tenían su cuerpo. Y que había sido imposible, no lo encuentran, lo mataron los terroristas. ¿Qué sentiste tú cuando te enteraste de la muerte de tu mamá? No necesito nada. Y bueno, eso afectó bastante a mi hermana, ¿no? Y yo me tuve que separar de ella por motivos económicos, ¿no? Me separé de ella, tuve que viajar a Lima y ella se quedó sola. ¿Qué te entristece? ¿Qué te da alegría? Nada, ni bebé, nada más. Expediente 9096. Adolescente infractora, Gabriela del Pilar Bendezú Flores. Actos infractorios contra el patrimonio, hurto agravado. Sentencia. Resolución número 27. Ayacucho, 4 de marzo de 1997. Vistos. De auto se tiene que, en mérito al informe policial, corriente a Fojas 1 y siguientes, y la formalización de la denuncia del señor fiscal de familia de la provincia de Huamanga, de Fojas 24, mediante auto de Fojas 27, se ha declarado promovida la acción penal contra la adolescente Gabriela del Pilar Bendezú Flores por la presunta comisión de actos infractorios contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van a pasear? Por ahí. ¿De dónde son ustedes? Somos de Lima, no conocemos. De Lima, ya. Quisiéramos ¿Qué saber acá? Que nos conozcan. No, hermano. ¡Cagaron hoy!
Las Diablas y de William eran los gladiadores. Le conocí a Pilar y yo andaba así con esas chicas y conocí a otra mancha, las langostas, que es de arriba, que es de varones. Y como acá hubo la policía, también acá en Ayacucho, detenían así a las manchas. Una fecha me detenieron y me dijeron, tú perteneces a las vinchas negras, porque Pilar le contaron a ellos cómo era mi bronca, le contó a la de policía que nosotras éramos. Nosotras nos negamos y total que salimos, pues, ¿no? Sin antecedentes, sin nada, porque no nos creyeron. Entonces estábamos ahí y como mis amigas ya tenían miedo a la policía, como estaban buscando, y ya se desintegraron las vinchas negras. Entonces yo me uní a la mancha de dos langostas, que eran puro varones, yo era la única mujer, y eso sí era un poco ya más peligroso, porque ellos ya no eran solamente una mancha, se dedicaban a robar, a matar, a drogarse. En esas manchas sí que andábamos de noche, nos encontrábamos con Pilar y su mancha también. Se hacía una raya negra por aquí, que era la señal de su pandilla o algo así, ¿no? Se hacía una raya negra. Mis abuelos no me decían nada del comportamiento de Pilar. Hubo un momento en que mi hermana llegó a Lima y la noté cambiada, totalmente cambiada. No me hablaba, es más, me odiaba. Empezó a salir en Lima también con chicas, chicos de la calle, ¿no? Se empezaba a perder. Incluso venía borracha, mareada. No tenía 15 años, tenía 14 años. 14 años, ingería drogas, venía a veces fumada, nosotros no sabíamos, yo no me daba cuenta, venía borracha, que Pilar, que eso, y yo por corregirlo le pegaba, y peor, eso hacía que ella me odie más, ¿no? Me odiaba más, más, y me decía, tú quién eres, tú no eres nadie para que me toques, tú no eres nadie para que me toques, tú, yo no soy tu hermana, yo no tengo hermana. Si tú fueras mi hermana, tú vivirías conmigo en Ayacucho. Y yo le decía, pero tú sabes por qué yo no puedo estar en Ayacucho, Pilar. Así, así se iba. Yo tenía que ir a buscarla. No la encontraba en un sitio, me tenía que ir a otro sitio. Y cuando preguntaba por ella, Pilar. Ah, Pilar está fumando por allá. Están tomando por otro sitio. Buscándola 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, nada, no aparecía. Es más, cuando la encontré, me habían dado un gilet para que me cortara la cara, si es que yo le hacía algo. Si tu hermana te pega, ponte un gilet en la mano y tírale una cachetada y te vas a cortar la cara, ¿no? Eso me dijo ya después, me contó después de que le pasó todo su borrachera y todo. Me contó después, llorando, lógicamente, ¿no? ¿Quieres fighting, no mierda? ¡Yo fighting! ¡Quieres fighting! ¡Pérate, primo! ¿Por qué quieres parar? ¿Por qué chicha? ¿Cómo no puedo parar? ¿Cómo no puedo parar? Y después, cuando Giovanna tuvo su bebé, una vez bajamos a pegarle yo y Marlene. Yo le dije, ay, que los dados ahorita. Yo le dije así a Giovanna. Giovanna me dijo que no, que mi bebé. Entonces yo le dije, yo estaba embarazada ya. Unos 4 meses que era. Le dije, Giovanna, ya que bronquearon, estoy embarazada y tú estás así, le dije así. Y pero mi bebé comenzó a decir, ah, ves tu bebé, pero Marlene le puede cargar a tu bebé y nos podemos bronquear. Le digo ahorita, le digo así, no quería. Y desde ahí ya nos hablamos ya. En el cuartel me habló también. No estoy, ya nos hablamos. ¡Mami!
casa. Bueno, yo le puedo de Pilar. Pilar la conocí en la discoteca. Así yo le conocí ahí con... Ella estaba con su amiga Marlene. Estaba con mi amigo. Y él me dice, ¿sabes qué? Te vas a una caja de cerveza. ¿Quién es la que... ¿Quién es el primero? ¿Quién se lo caiga a ella? Me dice. No quiero hablarte, William. ¿Por qué? Como tanto la quiero, yo quisiera que ella también sienta lo mismo por mí. No, a cambio yo no quiero vivir con él y me dice que sí, tú vas a estar acá, vas a estar acá. O sea, yo cuando tomo, no sé, ¿no? Se me vienen las... O sea, Pilar a mí me ha hecho bastante daño. O sea, no lo puedo decir, ¿no? Cuando estaba conmigo, se me ha engañado todo, ¿no? Por el estilo, pero yo... O sea, todo eso se me quedó en la cabeza grabada. Y cuando tomo, no sé, se me viene todo eso en la cabeza y reacciono mal. Estamos tomando así tranquilos, sí, y en un momento otro que me pega y que después se da cuenta y ¿cómo se le dice que no me das cuenta o tú me has hecho algo, por eso yo te he pegado? Me dice. Se ha declarado promovida la acción penal contra la adolescente Gabriela del Pilar Vendezu Flores. Después William dijo, ahorita vengo, se fueron. Y yo entré y comencé a sacar un reloj, varias cosas, a que de ahí salí, de nuevo le di y de nuevo iba a volver a sacar la grabadora. Y mi amigo me dijo, Pilar, se caminando por arriba porque hay gente que viene atrás, me dijo así. Y comenzamos a correr más arriba. Y comenzamos a correr y a correr y a correr y venían con palos, con piedras. Y en un bancón ahí nos quedamos y no tenía que cruzar, le dije, sí. De nuevo llegamos la gente. Y sí, pues mi vista lo taparon, cortaron el cabello, nos estaban pegando, tirando con piedra todo y decían pues vamos acá, le vamos a matar porque acá hemos matado un pistaco y que estaban calentando agua y agua que nos eche, eso estaban diciendo y ya estábamos, ya pues feo, nos estaba pegando ya y llegó felizmente la policía, nos agarraron, nos subieron, nos llevamos a la comisaría. En la comisaría estuvimos 3 días o 4 días en el calabozo. Mamá China, vamos. Vamos.
espérate, espérate. ¡Ya! ¡Tu gancho! ¿A ves? ¡Tu gancho! Ahí está tu gancho. Ya, vámonos, ¿ya? Ya. Vamos a comer su sopa. ¿Ya se van? ¿Ya se van? Sí, ya, vamos, ya. Ya te van, amiguita. ¡Chao! 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 ¿Un beso? ¿Beso, beso? ¡Anda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chao! 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 Las pandillas, porque claro, todo lo que era movimiento, no, decíamos los terrucos, pero a partir del 93 ya empezaron a decir que en tal colegio hay una pandilla así, y poco a poco, hoy parece que hay más de 100 pandillas en Ayacucho, 100 pandillas formadas por niños de quinto año hasta de tercer año de primaria. La razón es que estos jóvenes han visto cómo mataron a sus padres. La injusticia de un lado y del otro. Porque no podemos decir que el gobierno fue santo. No, el gobierno fue muy culpable de las muertes por no actuar con prudencia. Violencia engendró violencia. Y engendró violencia. Yo me acuerdo ahora cuando iba a la morgue, 25, 30... campesinitos ahí, unos con sojas así, el brazo por un lado, las piernas por otro lado. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Somos hermanos? ¿Qué es esto? Yo me pasaba 4 o 5 días sin comer. ¿A quién? A los niños. ¿Cuánto cuesta? Thank you.
Entonces entrábamos a la discoteca, tomábamos, fumábamos. Ellos a veces fumaban su quete, ¿cómo se dice eso? Y yo tenía una amiga que era media soncita y fuimos, tomamos y ya, pues ella, tu amiga, que ponga en bandeja, me dijeron. Y yo, pero yo, tío, no te va a pasar nada, me dijeron. Y tomábamos y a mi amiga la hacían tomar y yo también soy culpable, reconozco, ¿no? Le metieron pepa y yo misma le di el vaso. Le dije, toma, que estás conmigo no te va a pasar nada. Y total que tomó, no sé si se durmió, pero ellos se quedaron con ella en el cuarto y qué harían, ¿no? Y yo me salí afuera con un chico, ¿no? Que antes era mi enamorado, con él. Y salimos y la chica gritaba, pero al siguiente, después ya cuando ella reaccionó, me dijo, oye, ¿tanto hemos tomado? No me acuerdo nada, me dice. La primera experiencia que fue 13 jóvenes que violaron a una chica. 13 jóvenes. Entonces fíjese, yo intervine por esos 13 jóvenes. Yo intervine y me fui a la corte, me fui a los vocales, me dije yo, señores, estos niños no me los manden a Maranga. No tienen culpa, no los manden a Maranga. Entonces sus padres venían conmigo, yo, pero déjenmelos en mis manos. Y justo les dimos charlas a estos 13 jóvenes. Solo uno sigue mal, los demás hombres correctos. Pero ya todo ese tiempo quedó atrás, pues ya yo ya no, ya he dejado esas cosas, me he dado cuenta que era malo, ¿no? ¿Por qué estos jóvenes son así? Hay que ir a la raíz. Primero, si son hijos de padres muertos por la violencia, lo llevan en el alma. A los 7 años, graba esto en la mente o no graba. Si eran hijos de esposos que viven peleándose, discutiendo la indita borrachera, el maldito machismo, estos jóvenes no encuentran en la casa ni el mínimo de ternura, de acogida. No encuentran. Mis padres tal vez me habrán dado lo material, pero no lo espiritual. No me han dado su cariño, su afecto, nunca me han abrazado en mi cumpleaños, ni nunca yo les he dicho te quiero, ni nunca ellos me han dicho te quiero hasta ahora. Siempre desde chiquita me crié así sola, y creo que eso es lo que, por eso es que yo andé y tomé ese camino. Casi nunca a mí me tomaba importancia, ni se daban cuenta a la hora que llegaba, ni qué comía, ni dónde estaba, ni con qué ropa paraba. Solamente mi papá daba el diario de la comida y mi mamá me mandaba lo que podía. Sí, mamá siempre me pega, me insulta y mi papá me defiende. Se pelean también por mi culpa. Pero cuando se amarga, me dice igual que tu mamá, me dice sí. Igual que tu mamá ha salido, vi los mismos pasos que tu mamá, igual te van a matar, igual que tu mamá, me dicen así. No limpia. Entonces, y no hay solución, no hay una solución que diga, bueno, a estos jóvenes les vamos a dar una esperanza. Y fue donde yo surgí, no, aquí una cultura del amor, una cultura de bondad, una cultura de valores humanos, meterlo hasta el tuétano, poco, pero hasta el tuétano. Y quien lo recibe, que sea instrumento de esta cultura de amor y de bondad. Mi misión es forjar en el corazón del niño, con ilusiones, con ideales. Gracias.
las dos tenemos ilusión, ¿no? Ella lo siente, ella tiene más fuerte esa ilusión. Por lo que no la hemos visto. Ella me dice, yo no le he visto a mi madre, no la he visto en un cajón, no la he visto que le hemos enterrado. Mi mamá se iba, desaparecía, venía, iba, venía. Y ella tiene la ilusión de que ella puede volver, ¿no? Porque mientras ella vivía no nos faltaba nada. No sé, la teníamos un día y nos daba tanto cariño, o sea, tanto afecto, que compensaba que no la veamos un mes, ¿no? Pero Pilar sí, ella sí cree que mi mamá pueda regresar. Sería mi casa, pero sola sería, ¿no? Sería yo viviendo con mi hermana, estudiaría. Cuando termine mi secundaria, sí, seguiría, sí, quiero la carrera de policía. ¿Qué es lo más importante para ti para seguir una carrera de policía? Sí, cuando a mí me pase algo, que mi bebita reciba mi sueldo. ¿Que te pase algo? ¿Qué significa? Sí, si me pasa algo. Si yo muero, algo. Thank you.
Thank you.